¿Qué tal, compadres? Pues mira, soy Ramiro, acá conjunto Cuarto de Milla. Esta tarde nos encontramos en la ciudad de Oklahoma City, por acá acompañados de unos buenos amigos que nos invitaron este día por aquí a disfrutar de un rico desayuno. Vamos a pasar las cámaras por allá. ¡Eh! Hasta el señor José. ¡Saludos! Ahí a toda la gente. ¿De dónde? De todo el mundo, ¿verdad? ¿Eh? De todo el mundo. Sí, está Silvia. No. Que cocinó. Acá estoy. Cocinó para. Pero es que no la saquen así porque es que Silvia es que la gente que piensa que es soltera. Sí. Y ¿qué tal? Saludos a todos los amigos que nos están mirando. Saludos, Mayra, a todos los amigos. A mí me dice. Bueno, para toda la raza, para Carlos Sillas y toda la gente, aquí estamos comiendo en un almuerzo. Yo siempre he dicho, tengo grandes conocidos en la vida, conozco mucha gente, pero sí tengo amigos cercanos. Por ejemplo, en el caso de Ramiro, del Cuarto de Milla, que tenemos gran amistad hace un chingo de años, con Silvia Juárez, que es la... Ven, Silvia, para que te conozcan. Ven. Ay, no tengo... Ahorita anda en modo fachoso, Pero anda en modo de cocina y ella, por ejemplo, es mi compa. Yo andando con Silvia en todas partes, ni en mi casa me regañan. Hemos ido a Chicago, a Las Vegas, a Los Ángeles, ¿a dónde más? No, pues en un chingo de partes, digo. Y allá está su señor esposo, que ahorita está en modo de amigo nada más. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Oye, pues sácame un ojo de verde aquí. Pues, oye, te digo que uno, por ejemplo, cuando ves a tu mujer que está tocando y pues te tienes que aguantar, es que le dice, mamacita, estás bien buena. No, pues, sí. ¿Qué haces? No, pues... Ni modo, estoy bien orgulloso de mi mujer. Pues acabo en mi viaje. Sí, claro. Oye, ¿qué día? El gabinete, ¿va? Exactamente. Eso lo pintaste tú. Pintor profesional de muchos años. A ver, acá tenemos a los amigos del Cuarto de Milla. Y bueno, estamos aquí en la casa de mi amiga Silvia. Que esta casa no la tiene ni Obama. Esta casa no la tiene ni Obama porque es casa de... Pero bueno... Les saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes, cuídense bastante. Saludos para Chuyito Regio, también para Astribar, a Alison Loya. Saludos también para Simón de la Torre, a Eric Ábalos. Chuyito, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. En vivo y en directo, desde un desayuno. Estamos comiendo, por allá tenemos a estos muchachos. Esa muchacha es hija mía. Bueno, ahí me la achacaron, esa muchacha. Ven para que saludes más, la voy a poner por primera vez. Esa muchacha es hija mía. O ahí me la achacaron. ¿Cómo te llamas tú, muchacha? Mía. ¿Mía qué? Saavedra. Ok, mira nomás. Bueno, ándale pues ya, porque si no después van a decir ¿cómo se llama? Suegro. Sí, no, está chiquita mi hija, 10 años tiene. Y es la muchacha que le gusta la música. Yo que no quería que me saliera de música con mis hijos. Y mi hija le encanta la música. Pues ya si le gusta la música y si quiere andar en la música, pues va a tener que aguantar ahí a los promotores hijos de la chingada que no sirven para nada. Que la raza que les diga, mamacita, estás bien buena. Pues ya, me tengo que aguantar. No, fíjate, es lo que yo no quería. Dije, no, hombre, para andar batallando ahí con mis hijos. No, pero bueno. Es la que le gusta la música. Pero bueno, saludos para todos ustedes. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo a todos los amigos. Y bueno, estamos aquí desde un almuerzo donde comimos chilaquiles, que fue huevitos. Huevitos, chilaquiles. Frijolitos negros y muy rico. Pura proteína. La hora es, ahorita es una, son las 2:25. Y la temperatura estamos a 33 grados. Bueno, cuídense bastante, un fuerte abrazo. No sé quién está por ahí saludando. Dice, para Delmar, saludos. También para Alison, saludos para ti, Chaparrita, también. Para Reyes Díaz, saludos de San Luis Potosí, de Dallas, Texas. Saludos desde El Paso, Texas, Cuarto de Milla. Un abrazo, te manda saludos, Carlos. Órale, Carlitos, Carlito, mucho gusto saludarlo, mi amigo. Échale bastantes ganas. Por aquí andamos visitando a Leonardo Saavedra este día. Y pues, nada, echándonos unos frijolitos también negros por allá, disfrutando de... del campo también, ¿verdad? Exactamente, del campo. Hoy esta noche están en Woodward, Oklahoma, ¿verdad? Woodward, Oklahoma, sí, el cual pues también si nos están viendo por ahí, los invitamos para que nos acompañen. Esta noche por ahí estaremos también acompañados por ahí en el escenario de Marineros del Norte, así es que cáigale, se va a poner bueno. Sus amigos conjunto Cuarto de Milla y del merito San Luis Potosí. Yo tengo una... No se equivoque porque nomás hay uno. Exactamente, conjunto Cuarto de Milla, toca muy chingón estos vatos, hombre. Tan feitos, pues toca muy bonito. Cuídense bastante, un fuerte abrazo para todos ustedes. Chido Juan.